Chambi. Oscar Sea Choque Chambi, presente. Gracias, congresista. Congresista Jorge Samuel Coahuila Juárez. Congresista Jorge Samuel Coahuila Juárez. Congresista Margot Palacios Guamán. Congresista Margot Palacios Guamán. Congresista María Elizabeth Taipe Coronado. Congresista María Elizabeth Taipe Coronado. Congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona. Congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona. Congresista Héctor José Ventura Ángel. Congresista Héctor José Ventura Ángel. Señor congresista Samuel Coahuila Juárez está en sala. Congresista Eduardo Castillo Rivas. Presente. Gracias, congresista. Congresista Ilich Freddy López Ureña. Presente. Gracias, congresista. Congresista Idelso Manuel García Correa. Presente. Gracias, congresista. Congresista María Checa, María Jessica Córdoba Lobatón. Congresista María Jessica Córdoba Lobatón. Congresista Miguel Ángel Sixia Vázquez. Miguel Sixia, presente. Gracias, congresista. Señor presidente, vamos a volver a tomar lista. No tenemos aún quórum. Congresista Freddy Ronald Díaz Monago. Congresista Oscar Sea Choquechambi. ¿Salió de la sala? Presente, presente. ¿Me escuchan, por favor? Sea Choquechambi, presente. Ok, gracias, congresista. Congresista Jorge Samuel Coahuila Juárez. Presente. Gracias, congresista. Congresista Margot Palacios Guamán. Sí. Congresista Margot Palacios Guamán. Congresista María Elizabeth Taipe Coronado. Sí. Congresista María Elizabeth Taipe Coronado. Congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona. Congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona. Congresista Nilsa Pernich Gutiérrez. Congresista Nilsa Chacón Trujillo, presente. Gracias, congresista. Congresista Héctor José Ventura Ángel. Congresista Héctor José Ventura Ángel. Señor congresista, tenemos en sala 8 señores congresistas. Buenas tardes, señorita secretaria. Por intermedio del presidente, por favor, se me puede tomar en cuenta mi asistencia, congresista Jessica Córdoba. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tenemos quórum, señor congresista. Señor presidente, hay 9 en sala. Puede continuar la sesión. Correcto. Habiéndose verificado el quórum reglamentario, siendo las 2:12,
de la tarde, hora del miércoles 6 de octubre de 2021, se da inicio a la quinta sesión ordinaria virtual de la Comisión Agraria. En primer lugar, sirvan mis palabras de condolencia al señor congresista Héctor Barler Pinto, que el día de ayer, 5 de octubre, sufrió la pérdida de su señora esposa Ana María Montoya Leo. A nombre de la Comisión Agraria y de nuestra presidenta, la señora Vivian Olivo Martínez, le expresamos nuestra solidaridad y solicitamos un minuto de silencio. Bien, continuando con la sesión, pasamos a la sesión del acta. Aprobación del acta. Señores congresistas, se les ha remitido electrónicamente el acta de la cuarta sesión ordinaria realizado el 15 de septiembre y el acta de la primera sesión descentralizada con audiencia pública realizada el 17 de noviembre en la ciudad de Ica. Si no hubiera observaciones, señora secretaria técnica, sí va a realizar la votación nacional de la aprobación de las actas referidas. Bien, señor presidente, señores congresistas, vamos a pasar a la votación de la aprobación de las actas de la cuarta sesión ordinaria realizada el 15 de septiembre y de la primera sesión descentralizada extraordinaria con audiencia pública realizada también el 17 de septiembre. Señores congresistas, Raúl Felipe Doroteo Carvajo. Aprobado. Congresista Freddy Ronald Díaz Monago. Congresista Óscar C.A. Choquechambi. C.A. Choquechambi, presente. ¿El sentido de su voto, señor congresista? Aprobando. A favor, ok. Gracias, congresista. Congresista Jorge Samuel Coahuila Juárez. Aprobado. Gracias. Congresista Margo Palacios Guamán. Congresista María Elizabeth Taipe Coronado. Congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona. Congresista Nilsa Merli Chacón Trujillo. A favor. Congresista Nilsa Chacón, a favor. Gracias, congresista. Congresista Héctor José Ventura Ángel. Congresista Eduardo Castillo Rivas. A favor. Gracias, congresista. Congresista Ilish Freddy López Ureña. A favor. Gracias, congresista. Congresista Idelso Manuel García Correa. A favor. Gracias, congresista. Congresista María Jessica Córdoba Loatón. A favor, señora secretaria. Gracias, congresista. Congresista Miguel Ángel Sixia Vázquez. A favor. Gracias, congresista. Señor presidente, las actas de la cuarta sesión ordinaria y de la primera sesión descentralizada han sido aprobadas por unanimidad. Ok. Se da por aprobada la unanimidad del acta de la cuarta sesión ordinaria y el acta de la primera sesión descentralizada con audiencia pública. Estamos en la estación de despacho. Se ha remitido a sus despachos en forma electrónica la relación sumida de los documentos recibidos y remitidos por la Comisión
y si un congresista tiene un interés en un documento que pueda solicitarlo. Asimismo, debemos dar cuenta de los proyectos de ley que han ingresado a la comisión. Proyecto Ley 185/2021, ley que regula el servicio de extensión agraria. Proyecto de ley 186/2021, ley que establece orden de prioridad para la comercialización directa del guano de la isla para el crecimiento sostenible de la agricultura familiar en favor del pequeño agricultor. Proyecto de ley 189/2021, ley que impulsa la participación de los jóvenes de la extensión agraria a través de la CESIGRA Agrario. Proyecto de ley 283/2021, ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la remediación y protección del río Moche ubicado en el Departamento de la Libertad. Al respecto, se dan por emitidos los proyectos, se ha elaborado el informe de admisibilidad, se están solicitando las opiniones pertinentes, se dictaminará oportunamente. Estación de informes. En primer lugar, debo señalar que se han remitido oficios a los congresistas de mayor edad de cada uno de los tres grupos de trabajo para que programen su instalación y designen a su coordinador. Por favor, enviar luego del acta correspondiente para poder tener información de los grupos que ya se encuentren en funcionamiento. En segundo lugar, debo indicar que la Comisión Agraria, con fecha 5 del presente mes, ha remitido el oficio número 189/2021-CR al ministro de Agricultura, señor Víctor Raúl Maita Frisancho, a final de que se informe al seno de la Comisión sobre las acciones que implementará el MIDAGRI en el marco de la denominada Segunda Reforma Agraria, en concordancia con el anuncio dado el pasado domingo 3 de octubre por el presidente de la República, señor Pedro Castillo Terrones. Al respecto, debo señalar que a la fecha el Poder Ejecutivo ha ingresado a trámite documentario del Congreso de la República 54 proyectos de ley, dentro de los cuales no se encuentra ninguna propuesta legislativa referida al tema de la segunda reforma agraria. Por esta razón, hemos pedido la información respectiva al MIDAGRI dentro del marco del respeto constitucional y democrático que nos compete. De igual forma, ratificamos lo indicado al ministro de Desarrollo Agrario y Riego de nuestra segunda sesión ordinaria del pasado miércoles 1 de septiembre, donde a disposición que se tiene la Comisión Agraria y sus miembros de trabajar con total apertura hacia la búsqueda del desarrollo del sector agrario sin divisiones. En tercer lugar, hay que indicar que de acuerdo a nuestro plan de trabajo, los asesores de la Comisión Agraria están sosteniendo reuniones técnicas de trabajo con los diversos sectores del Ejecutivo, entre ellos el MIDAGRI, MINEDU, Ministerio de Trabajo, entre otros, con el objetivo de analizar los proyectos de ley que llegan al seno de nuestra comisión a fin de tener opiniones conjuntas que faciliten los procesos que dictaminen las diferentes normas. ¿Algún señor congresista desea realizar un informe? Por favor, se inscriben por el chat o levantan la mano o mandan un mensaje. Nelson Chacón tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente de la Comisión Agraria y colegas todos. Quiero informar que, habiendo recibido diversos pedidos durante la semana de representación de mi región Ancash, hago de su conocimiento la información cursada por parte de la Municipalidad Distrital de Cátac, quienes han solicitado a través de la comisión para que se pueda gestionar o impulsar la creación por parte del MIDAGRI de un fondo para la conservación del agua de la cuenca del río Santa para la recuperación del servicio ecosistema de regulación hídrica. En ese sentido, desde mi despacho formalizaré este informe, el cual ha sido sustentado por parte de la autoridad local. Del mismo modo, quisiera informar y a su vez hacer el pedido respecto de la ejecución de la obra mejoramiento y ampliación del servicio de agua y sistema de riego Chinguil
Achcay Lucho Colpan Uchupampa, que está en el distrito de Yumpan, provincia Mariscal Luzuriaga, que está en mi región Ancash, a cargo del gobierno regional de Ancash. Este proyecto es de mucha importancia, un monto de inversión de alrededor de 9,5 millones de soles para poder irrigar una superficie de casi 600 hectáreas. Por eso, señor presidente, se van a ver beneficiados 610 familias del distrito de Yumpa y sus comunidades. Sin embargo, esta obra se encuentra inconclusa y está paralizada desde el 2016, prácticamente desde el 17 de enero, esa es la fecha exacta, como consecuencia de una medida de paralización dispuesta por el CERNAM, razón por la cual el programa subregional de riego, el PSI, ha procedido a la resolución del contrato con el consorcio San Benito, que fue en el año 2016. En ese sentido, considerando que las decisiones de CERNAM se debe respetar y son irreversibles, lo que se debe hacer es buscar una nueva alternativa técnica para solucionar la necesidad del agua para riego y no alargar el tema. Por eso acudo a esta comisión en la cual usted preside, para que en virtud de este informe la comisión tenga bien activar una mesa técnica para que participe el director ejecutivo del PSI, el director ejecutivo del CERNAM y los directivos de las comunidades beneficiarias de este importante proyecto, con la finalidad de encaminar acciones viables para culminar la obra. Muchísimas gracias, señor presidente y colegas todos. Correcto, señora congresista. La comisión tomará nota y pasará la información respectiva. También quiero dar la bienvenida al congresista Héctor Ventura, que se incorpora a la comisión. ¿Algún otro congresista que tenga uso de la palabra? No habiendo más intervención por parte de los señores congresistas integrantes de la Comisión Agraria, pasamos a la estación de pedidos. En primer lugar, debo indicar que mediante oficio número 113-2021 se ha solicitado al seno de la Comisión la conformación de un grupo de trabajo encargado de la situación del endeudamiento y crédito de los productores agrarios en la costa sur central del país, el mismo que estará conformado por los congresistas María Jessica Córdoba Lobatón, Óscar Cea Choquechambi y quien les habla. El pedido será atendido en la estación de orden del día. En el segundo lugar, se ha recibido el oficio número 075-2021-2022/NMCHT-SRR, remitido por la señora congresista Nilsa Chancón Trujillo, quien solicita que la presente sesión se pueda dar el uso de la palabra por 5 minutos al presidente de la Asociación de Organizaciones Agropecuarias del Valle del Casma, Ancash, a fin de informe sobre la problemática de su sector. El pedido será atendido en la estación orden del día. Señores congresistas, pueden formular sus pedidos inscribiéndose por el chat o enviando mensajes por interno. Señores congresistas, de no haber solicitud de la palabra, pasamos a estación orden del día. Según lo señalado en la estación pedidos, tenemos la constitución del grupo de trabajo encargado de la situación del endeudamiento y crédito de los productores agrarios de la costa sur central del país. Los integrantes propuestos son los congresistas María Jessica Córdoba Lobatón, Óscar Cea Choquechambi y Raúl Felipe Doroteo Carvajal. Colega, si hubiera una objeción al respecto, pasaremos a la votación. Señora secretaria técnica, si va a realizar la votación nominal. Bien, señor presidente, vamos a pasar a votación para la conformación del nuevo grupo de trabajo de la Comisión Agraria.
denominado Grupo de Trabajo Encargado de la Situación del Endeudamiento y Crédito de los Productores Agrarios en la costa sur central del país. Los integrantes que conformarían el siguiente grupo de trabajo son los señores congresistas María Jessica Córdoba Lobatón, del Grupo Parlamentario Avanza País, congresista Óscar Zea Choquechambi, del Grupo Parlamentario Perú Libre, y el señor congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo, del Grupo Parlamentario Acción Popular. Vamos a la votación. Señor congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo. A favor. Señor congresista Freddy Ronald Díaz Monago. Señor congresista Freddy Ronald Díaz Monago. Señor congresista Óscar Zea Choquechambi. A favor. Señor congresista. Señor congresista Jorge Samuel Coahuila Juárez. A favor. Gracias, congresista. Señora congresista Margot Palacio Guamán. Congresista Margot Palacio Guamán. Señora congresista María Elizabeth Taipe Coronado. Señora congresista María Elizabeth Taipe Coronado. Señor congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona. Congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona. Señora congresista Nilsa Merli Chacón Trujillo. A favor. Gracias, congresista. Señor congresista Héctor José Ventura Ángel. A favor. Gracias, congresista. Señor congresista Eduardo Castillo Rivas. A favor. Señor congresista Ilish Freddy López Ureña. A favor. Gracias, congresista. Señor congresista Idelso Manuel García Correa. A favor. Gracias, congresista. Señora congresista María Jessica Córdoba Lobatón. A favor, señora secretaria. Gracias, congresista. Señor congresista Miguel Ángel Sixia Vázquez. A favor. Gracias, congresista. Señor presidente, el grupo de trabajo ha sido aprobado por unanimidad. Sí, señorita secretaria técnica, conforme a la votación se ha aprobado por unanimidad y mayoría integrar el grupo de trabajo encargado de la situación del endeudamiento y créditos de los productores agrarios de la costa sur central del país. Y se ha designado los integrantes de la congresista María Jessica Córdoba Lobatón, Óscar Zea Choquechambi y Raúl Felipe Doroteo Carbajo. Orden del día. Tenemos la sustentación de los siguientes proyectos de ley solicitados por sus autores. En primer lugar, tendremos la sustentación del proyecto de ley 156, el AIS 2021, ley que declara interés nacional y necesidad pública. Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua para el riego de la zona de influencia del canal Miguel Checa, provincia de Sullana y Paita, departamento de Piura, y reservorio satélite San Francisco, a cargo de su autor, el congresista Castillo Rivas, Eduardo Enrique, quien tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los colegas de la Comisión Agraria. Quiero agradecer por la oportunidad que nos brinda de poder sustentar este proyecto, que si bien es cierto, es declarativo. Esto es una herramienta que nos va a permitir a nosotros realizar las gestiones ante cualquier poder del Estado para poder cristalizar y para poder llevar a cabo este sueño que en algún momento se quedó en stop allá en la provincia de Sullana.
Este canal deriva de la represa de Puechos e irriga a toda la margen derecha del Valle del Chira en la provincia de Sullana y alimenta también con el recurso hídrico a varios distritos de la provincia de Paita. Nosotros tenemos de conocimiento y según los estudios técnicos y según todas las proyecciones que tienen que ver con el recurso hídrico en esta zona, entendemos de que la represa de Puechos tiene el problema de colmatación. Entonces, lo que se está buscando ahora junto con las juntas de usuario, junto con varios de los dirigentes agrícolas, las autoridades referentes al tema agrario, es la construcción de dos reservorios satélites que quedan en la zona de repercusión que recorre este canal. Son 79 kilómetros que recorre este canal, señor presidente, y que proporciona productividad a por lo menos 8.000 agricultores de esta zona. Este canal recibe 19 metros cúbicos de agua, pasan por ahí actualmente, pero lamentablemente, señor presidente, perdemos el 40% de esa agua por infiltración, porque este canal no está revestido. Y según los estudios, este 40%, con este 40% nosotros podríamos lograr ampliar la frontera agrícola e irrigar más de 40.000 hectáreas, adicional a las 10.000 que ahora tenemos irrigando en los campesinos de la zona del Valle del Chira. Entonces, nosotros venimos trabajando junto con todas las autoridades, el consejero regional de la provincia de Sullana, ya el gobernador regional en una reunión que ha tenido con los 7 congresistas, y aquí en esta comisión está el congresista Lito Six y el congresista Manolo García, que pueden dar fe de eso. Se ha comprometido a girar la plata para poder elaborar los perfiles de dos reservorios que van a ser de soporte a la ya colmatada presa de Puechos o represa de Puechos, que es la que alimenta de agua este canal también. Entonces, por eso me parece necesario presentar este proyecto de ley que ya ha sido discutido en la Comisión Agraria del Congreso pasado y que definitivamente recoge la preocupación y recoge las ganas de sacar adelante estos dos proyectos de inversión. Uno es el revestimiento para dejar de perder el 40% del recurso hídrico de los 19 metros cúbicos que recibe este canal, y el otro es la construcción de los dos reservorios satélites que, como le digo, van a servir para darle soporte a la represa de Puechos, que en estos momentos tiene bastantes complicaciones para el tema del almacenamiento de agua. Es por eso, presidente, que le agradezco el tema. Son 40.000 hectáreas adicionales que podríamos regar si es que logramos revestir el canal. Hay un compromiso de todas las autoridades de la Municipalidad Provincial de Sullana. Recorre, como le digo, dos provincias, varios distritos. Empieza desde el distrito de Lancones, Salitral, Querecotillo, Marcavelica, Ignacio Escudero, Tamarindo, El Arenal, que es la provincia de Paita, y que definitivamente nos va a ayudar a ampliar frontera agrícola, que es lo que necesitamos, señor presidente. Porque para el otro lado de la represa, este es de la margen derecha, para el lado de la izquierda, que se llevan el agua hasta la provincia de Piura, ahí ya hay, el canal ya está revestido y ahí ya se amplió frontera agrícola, ahí hay industria agrícola. Entonces, los agricultores, repito, en coordinación con todas sus autoridades, quieren sacar adelante este proyecto. El gobierno regional se ha comprometido a hacer los perfiles para después llevarlo a un expediente técnico, y me parece necesario brindar herramientas como este tipo de proyectos de ley que van a servir para sustentar más adelante un expediente técnico y, por supuesto, poder lograr los más de 200 millones que necesitan estos proyectos para sacarlos adelante por parte del Estado. Muchas gracias, señor presidente, y espero el respaldo de toda la comisión y de todos los miembros para que cuando esté el dictamen, ahí tenemos una proyección de los 79 kilómetros que recorre el canal Miguel Checa, que no está revestido y que necesitamos urgente revestir para que no se siga perdiendo tanta agua en este sector agrícola. Sullana y Piura es una región, es una provincia netamente agrícola, y de aquí depende mucho de la actividad económica. Yo agradecería que cuando esté el dictamen a través de esta comisión podamos recibir el respaldo de todos los miembros de esta importante comisión, presidente. Muchas gracias. Bien, congresista. ¿Algún congresista que desea intervenir, le dé uso de la palabra?
Agradecemos la sustentación del señor congresista Castillo Rivas, Eduardo Enrique. Debemos informarle que se han solicitado ya las opiniones pertinentes. Estamos dentro del plazo para recibirlas y se estará dictaminando oportunamente. Nuevamente agradecer, señor congresista, por su preocupación por el tema de la región de Piura. Bueno, en segundo lugar, tenemos la sustentación del proyecto ley 175/2021, ley que crea el canon hídrico para la inversión de desarrollo agrario. El congresista García Correa y Delso Manuel tienen el uso de la palabra como autor de la iniciativa. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, colegas. Creo que es una oportunidad brillante el poder. Yo le pediría que entregamos unas diapositivas. Sí, ahí se va a proyectar el señor congresista. Ya, ok. Entonces, buenas tardes con todos, ¿no? Es una oportunidad para poder presentar este proyecto que es de mucha importancia para la agricultura, para la salud, para la vida humana y para el consumo también de nuestra población. Sabemos que de aquí, proyecciones en 20 años, el déficit del agua será un problema social y a nivel, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por eso se hace importante que se dé una ley para la protección de nuestras microcuencas hidrográficas para que poder garantizar de que este recurso tan importante para la vida humana pueda ser preservado con esta ley de la creación del canon hídrico, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha pensado en la creación de este canon hídrico? En que realmente nosotros, en la actualidad, no tenemos una política de Estado que se dedique netamente a la infraestructura de riego, a la conservación de nuestro medio ambiente y especialmente al cuidado de nuestras microcuencas hidrográficas de donde nace el agua. Es por ello que estamos presentando este proyecto de ley que será de beneficio para toda nuestra población. Sigamos avanzando. La aplicabilidad de la norma. Ustedes saben que en el Perú últimamente está creciendo en sus exportaciones de productos agrícolas. Si vemos acá en este cuadro que el 2016 nosotros pudimos exportar 1.511 millones de dólares y que en el 2020 nosotros hemos incrementado enormemente, hemos incrementado a 2.067 millones de dólares. Esto debido a que tuvimos pandemia, pero este sector ha sido un sector que menos ha sido golpeado por la pandemia, que siempre ha estado dispuesto a poder sostener y sustentar la vida de muchos peruanos, y no solamente de peruanos, sino a nivel nacional e internacional, tenemos que este sector agrario ha sido uno de los baluartes, porque con ello se ha garantizado la alimentación de nuestra población. Avancemos, por favor. Si vemos nosotros acá, en esta diapositiva, vemos de que tenemos nosotros dos tipos de exportación de productos. Los tradicionales que anteriormente se hacía y que hasta la actualidad se viene haciendo, y los no tradicionales. Dentro de los productos tradicionales tenemos pues que anteriormente se exportaba la papa, se exportaba el maíz, y en los no tradicionales ahora estamos exportando uva, plátano, palta, todo esto estamos exportando a los países, a los Países Bajos, a Estados Unidos, al Reino Unido, a Ecuador. ¿Esto qué ha hecho? De que nuestros productos no tradicionales
están entrando a mercados exigentes. Entonces, si nosotros no aseguramos el agua que durante todas estas épocas se ha perdido al mar, es la hora de nosotros poder crear infraestructura de riego, reservorios, canales, también acompañado de tecnología para el riego. Entonces, esto nos permitirá incrementar nuestro PBI y poder utilizar bien este recurso hídrico para el manejo del sector agropecuario y también para el consumo humano y el sector industrial. Avancemos, por favor. Brechas en el sector agropecuario. Nosotros tenemos en la actualidad que un 64% de superficie agrícola, el agua no está siendo utilizada con la tecnología que tenemos. Los productores están acostumbrados a regar con el agua corrida. Lo que pretendemos también con esto es de que creemos una conciencia en los agricultores y a partir de ello, de la aprobación de este proyecto de ley del canon del agua, nos va a permitir tecnificar, ya que el 92% de nuestra población está con la utilización de este recurso por gravedad. Y lo que queremos de que este riego se haga a través de la tecnología, riego a goteo, riego por aspersión. Entonces, si nosotros creamos este canon del agua, eso nos va a permitir utilizar mejor este gran recurso. Avancemos. Claro. El canon hídrico la creación del canon hídrico tiene que ser una decisión política. Por eso es que nosotros ahora, como congresistas, y especialmente agradecer a todo este apoyo de la Comisión Agraria, se hace necesario por diferentes razones que las estoy exponiendo. Con este canon del agua nos va a permitir que una parte de lo que ingresa de este recurso hídrico al erario nacional, al menos se le otorgue para la creación de este canon el 50% del ingreso por el uso de este recurso. Eso es lo que pedimos, y que este recurso sea directamente para esta infraestructura de riego, para la conservación del medio ambiente y para la protección de nuestras microcuencas hidrográficas. Análisis y costo análisis de costo-beneficio. Por ingreso del uso del agua, a nuestro PBI ingresan 436 millones de soles. Lo que estamos proponiendo con la creación de este canon, que el 50% sea destinado exclusivamente para ello. Estamos hablando de 218 mil millones de soles que serán destinados a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, para que estos entes sean los que se encarguen de elaborar proyectos en beneficio y protección de este recurso hídrico. Asimismo, se encarguen de custodiar de que este canon tiene que ser distribuido a todas aquellas municipalidades donde se encuentran las nacientes de nuestros ríos, de nuestras quebradas, para que así podamos nosotros tener asegurado este gran líquido que es de mucha utilidad tanto para la humanidad, tanto para la vida animal
vegetal y para los seres humanos. ¿Qué relación tiene este canon del agua con las políticas del Acuerdo Nacional? Porque esta es una política que señala el Estado y se compromete a desarrollar una integral descentralización política, económica y administrativa, transfiriendo progresivamente competencias y recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales, con el fin de eliminar el centralismo, promoviendo la eficiencia y transparencia de la regulación y provisión de servicios públicos, así como el desarrollo de infraestructura en todos los ámbitos territoriales, que es precisamente lo que busca la presente norma, ya que con la creación de un canon hídrico se permitirá desarrollar infraestructura de los departamentos en donde se ubique geográficamente este recurso, siendo además el canon un recurso transferido a los gobiernos regionales y locales para su desarrollo. Vemos de que esto está relacionado con las políticas del Acuerdo Nacional, este proyecto de ley. También tenemos que también se complementa con la política número 17, afirmación de la economía social de mercado. Esto porque esta política señala que el gobierno estimulará la inversión privada para la obtención de recursos que permitan fomentar el desarrollo de infraestructura, que es precisamente lo que busca la presente norma, ya que con el canon hídrico permitirá canalizar los recursos procedentes de entidades privadas que empleen este recurso natural en sus actividades para poder implementar obras de infraestructura en el sector agropecuario. Avancemos, por favor. Muchas gracias. Como verán, este proyecto de ley nos va a permitir a nosotros ordenarnos en el consumo racional del agua y la creación de infraestructura y asimismo la conservación de nuestras microcuencas hidrográficas. Pido a través de usted, presidente, y a toda la comisión, por favor, apoyar este gran proyecto que será de beneficio para toda nuestra población. Sí. Señor presidente, hablé con los congresistas Freddy Ronald Díaz Monago y el congresista Taipe Coronado tienen problemas de internet y a través del chat se están comunicando. Estamos considerando su asistencia. Correcto, señora secretaria. Agradecer la intervención al señor congresista. Si algún congresista desea intervenir, se da el uso de la palabra. Sí, la palabra, señor presidente. Yo quisiera hacer una pregunta acerca del proyecto de canon de agua. ¿Quién pagaría el canon de agua? ¿Qué regiones? Y hay regiones que tienen problemas, por ejemplo, donde el agua nace en una región y luego discurre hacia la otra. Entonces yo conozco problemas de que la región donde están los ojos de agua, o sea, las nacientes de agua, siempre han querido cobrar el canon de agua. Entonces, pero perjudican a la otra región donde discurre el agua. Eso sería, si se me aclara, por favor. Ya. Señor congresista, correcto. Le va a dar respuesta al señor congresista Idelso Manuel y el señor Coahuila, congresista, por interno nos comunica otra intervención de otro congresista. Ya, la presidente, a través de la presidencia, mire, lo que se pretende con esto, de los ingresos que ahorita ingresan al Estado, que son la cantidad de... Un ratito, por favor. Ya. Lo que se pretende es, de los 436 mil millones de soles que ingresan al Estado
por el consumo de este líquido elemento que pagan las empresas, por el uso industrial. Lo que se pretende es de que el 50% de estos ingresos sea destinada netamente para este canon del agua. O sea, aquí no se pretende de que se vaya a cobrar al usuario, sino de lo que ya existe, se destine el 50% de estos ingresos que ingresan al Estado peruano. Entonces, el proyecto de ley es eso, de todos los ingresos, que el 50% se les asigne para el uso exclusivo de mejoramiento de reservorios, de la conservación de las microcuencas, para el mejoramiento del riego tecnificado. Esa es la finalidad y el cuerpo de este proyecto de ley. Correcto, congresista. ¿Algún otro congresista que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, agradecemos la sustentación del señor congresista Fidencio Manuel García Correa. E igualmente debemos informarle que se ha solicitado ya las opiniones pertinentes. Estamos dentro del plazo para recibirlas y estará determinado oportunamente. Gracias, señor congresista. Muchas gracias, presidente. Finalmente, y según agenda, tenemos la sustentación del proyecto de ley 097-2021, ley que crea el canon hídrico, de autoría del congresista Pariona Sinche Alfredo. Para usted iniciar su exposición, señor congresista. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio a todos los colegas de la sala. Por favor, si me acceden a presentar el... Tiene uso la palabra, señor congresista. Muchas gracias. Bien, igualmente, para poder aunarme a la iniciativa anterior y otras, ¿no? En realidad, pues nuestro Estado peruano requiere de poder generar los ingresos necesarios para poder igualmente redistribuir a las distintas instancias de nuestros pueblos para que puedan tener su propio desarrollo. En ese contexto, también me permito a generar esta iniciativa que seguramente van a finalmente complementarse, van a poder mutuamente darse los sustentos que requieran y de esa manera pues tengamos, ¿no?, los recursos, repito, para nuestro Estado y se distribuya. Por favor, si me ayudan con la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, lo que buscamos es pues el canon hídrico, dado que en la actualidad no tenemos, ¿no? Pero sin embargo existe pues canon hídrico, mejor dicho, canon petrolero, gasífero, entre otros, ¿no? Pero de hídrico no la poseemos. En ese contexto se genera esta propuesta. También debo manifestar, se incluye pues el concepto de trasvase, lo cual implica reconocer que los cuerpos de agua que nacen en una región pueden ser objeto de una mayor explotación en otra, pero a ello no implica pues que la región en donde se origine no pueda disfrutar de los frutos de dicha explotación, ¿no? Igualmente, generamos buscar una mayor descentralización del ingreso generado pues, por el impuesto a la renta, incluso entre las regiones, ¿no? De igual manera, tenemos la finalidad de financiar proyectos de desarrollo agrario y cuidando pues, del recurso hídrico a cargo de los gobiernos locales y regionales. La siguiente, por favor. Bueno, lo que buscamos, repito, es pues, generar un canon hídrico. Está en el marco regulatorio de la ley número 27506, ¿no? La ley del canon. Entonces, dentro de ello queremos complementar o incrementar, ¿no? Asimismo, también teniendo pues en cuenta lo que la constitución del canon hídrico manifiesta, ¿no? Que el canon hídrico esté constituido por 70% del total de ingresos y rentas obtenidas por el Estado de empresas naturales jurídicas del ámbito privado o público que exploten el recurso natural, agua, impuesto a la renta de empresas que realicen actividades agrícolas y de agroindustria que usan agua de trasvase y empresas que usan el agua de cabecera de cuenca.
En ese contexto, el recurso pues, del canon hídrico será distribuido entre los gobiernos regionales, gobiernos locales, en cuya jurisdicción discurra el agua a ser trasvasada para su uso de explotación conforme pues, al artículo precedente, de acuerdo a los índices de distribución que fije el Ministerio de Economía y Finanzas en base a criterios que definirá el Ministerio de Agricultura y Riego, quien monitorea pues, su uso en recuperación de los acuíferos a través de la autoridad que corresponda. La siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer de conocimiento y nuestra propuesta es la siguiente específicamente. Luego de captar, ¿no? Obviamente que estos recursos que deben de servir para poder generar pues, mejoras, ¿no? De distintos proyectos o actividad, ¿no? Como cosecha de agua, como forestación, reforestación, mejora de pastos, mejora de cultivos, entre otros, ¿no? Entonces, teniendo ese objetivo, pensamos que podría darse la distribución de la siguiente manera. Bueno, obviamente esta es una propuesta que estamos presentando. Entonces sería, pues, por decir, el 30% dirigido a programa de conservación, protección, monitoreo de las fuentes, de los ecosistemas y bienes asociados al agua. Estos programas deberán emitirse en el ámbito de los gobiernos regionales y locales correspondientes. Igual manera, otro 30% a la ejecución de planes y promoción productiva de las comunidades campesinas y poblaciones ubicadas pues, en cabecera de cuenca. Bueno, a ellos le corresponde pues, a los gobiernos regionales, locales, ¿no? Respectivos, y ya los recursos, como también planes, así como su ejecución. Y un 40% manifestamos que el gobierno regional locales para el financiamiento de los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca. Entonces, más o menos, eso es lo que podríamos nosotros indicar para que pueda generarse, pues, de esta manera la distribución una vez captado. En este contexto, el Ministerio de Cultura y Ambiente, a través de sus órganos competentes, establecerían en un plazo no mayor de 4 meses, ¿no? Desde la entrada en vigencia de la presente ley, una línea base de inicio de actividades que les permita hacer una medición de impacto que tendrá pues en la agricultura y la recuperación del ecosistema de conformidad con la implementación de la presente ley. Entonces, eso es un poco el espíritu de la iniciativa y también debemos de precisar, ¿no? El uso de estos recursos, ¿no? Manifestamos o enmarcamos, ¿no? Se prohíbe el uso de los ingresos de canon hídrico para gastos corrientes o para el financiamiento de actividades que impliquen gastos corrientes o permanentes. Entonces, esta debe ser orientada directamente pues, a poder ejecutar o financiar esos proyectos descritos, ¿no? En mejora, en conservación, en otros, para poder mantener el mismo ecosistema, ¿no? Pasemos, por favor. Bien, entonces, dado pues que esta iniciativa está enmarcado, ¿no? En estos dispositivos obviamente vigentes que estamos sustentando, ¿no? La acción política hacia la ley de recursos hídricos, la ley 29.338, ¿no? Como también la ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la ley número 26.821, que reconoce a las aguas superficiales y subterráneas como recurso natural objeto de aprovechamiento y por tanto, pues, posible de cobro que podría tenerse, ¿no? Repito que se debe complementarse esta ley de canon, ¿no? 27.506, la norma, pues, que regula el concepto de canon y su distribución. La siguiente, por favor. Bien, entonces, también hacemos de conocimiento, ¿no? Que esta iniciativa debe generarse, pues, a través de un consenso, a través de la conversación respectiva, ¿no? Para poder tener, pues, que recogerlo de manera adecuada, sobre todo en la Comisión de Agricultura del Congreso, ¿no? Que ya ha tenido algunos avances, que han trabajado, ¿no? Entonces, estamos tratando de complementar y, precisamente, enmarcándole, ¿no? Que es decir, que se generaría pues un doble pago, dado que los usuarios de recurso hídrico ya pagan a ANA, otro a veces que nos hace ver también que no es posible delimitar las
en este caso, qué industria utilizan los distintos cuerpos de agua, como también se sustenta recursos para destinarlos para fines específicos del presente, ¿no? Del presente proyecto de ley. Entonces, ante ello podemos hacer presente o constar, ¿no? No implica ningún tipo de doble pago, dado que no afecta a la tarifa que percibe, en este caso, la autorización del agua, o dado pues que el canon no es más que la distribución de la renta que los empresarios paguen al Estado, ¿no? Sí es posible determinarlo, dado que el ANA es quien autoriza pues la explotación del recurso hídrico, ¿no? Por otro lado, también como se ha expuesto de esta priorización, el uso de recurso ya existente para fines constitucionalmente pues relevantes y con fines de descentralización de gasto. Sigamos, por favor. ¿Sí? Entonces, reiterando de que esta iniciativa, sencillamente para poder complementarse, está en la ley del canon, ¿no? Ahí debe de insertarse y manifestando pues que los fines necesariamente tienen que ser para ver pues los proyectos de desarrollo que de conservación, entre otros, para mejorar ese ecosistema donde se dan pues estos recursos, y los gastos que le hemos mencionado cómo podrían ser distribuidos, y finalmente específicamente va para gastos de inversión, menos para gastos corrientes. Entonces, eso es, estimados colegas, señor presidente, que me permito pues a mostrarles a ustedes igualmente para poder seguramente ser complementado, enriquecido, a fin de tener pues esta ley que beneficia a nuestra población. Muchísimas gracias. Correcto, señor congresista. Si algún congresista tiene uso al pedido de la palabra. Bueno, primeramente agradecer al congresista Alfredo Pariona Sánchez Sinche. Agradecer por la sustentación y debemos indicar que se han solicitado ya las opiniones pertinentes. Estamos dentro del plazo para recibirlas y se está caminando oportunamente. El micro, por favor, de algunos. Ya, como último tema, según lo señalaba en estación pedidos, y a la distinta señora congresista Nilsa Chacón Trujillo, tendremos el informe del presidente de la Asociación de Organizaciones Agropecuarias del Valle del Casma, ANCASH, señor Marcelo Méndez Salas. Señora secretaria técnica, permite el ingreso a la plataforma virtual según al señor Marcelo Méndez Salas. Señor Marcelo, no se le escucha el audio. ¿Aló? ¿Sí? Siga. Ya. Muy buenas tardes, señor presidente. Aprovechar por su intermedio suyo, brindar mis saludos a todos los señores congresistas integrantes de la Comisión Agraria del Congreso de la República. Mi nombre es Marcelo Méndez, soy presidente de la Asociación de Organizaciones Agropecuarias del Valle de Casma, de la región ANCASH. Principalmente recurro a la comisión que usted preside para expresar nuestra profunda preocupación de parte de nosotros, pequeños agricultores que integramos, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hectáreas, en realidad pequeños agricultores que nos dedicamos a diversos cultivos de agroexportación. ¿Cuál es el motivo de nuestra preocupación? De nuestra inquietud, con motivo del lanzamiento de la llamada segunda reforma agraria por parte del señor presidente de la República en los últimos días, en el marco de ello, oportunamente se conformó un grupo de trabajo, ¿ya? En la cual no se ha considerado, dentro de la conformación de este grupo de trabajo, no se ha considerado la participación de ningún representante de las organizaciones de los gremios de pequeños agricultores dedicados a la agroexportación. Nosotros somos agricultores, no somos exportadores. Entonces, en ese sentido, es que estamos recurriendo a la Comisión Agraria del Congreso de la República, invocándoles respetuosamente
para que previa a las acciones, coordinaciones del caso, intercedan por nosotros para que se nos considere en la conformación de este grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples problemas que tenemos que exponerlo, tenemos que sustentarlo en su oportunidad en este grupo de trabajo a la cual no integramos. Como por ejemplo, nosotros tenemos un agudo problema de déficit hídrico en toda nuestra cuenca, pero sin embargo, nosotros con bastante esfuerzo, bastante sacrificio, venimos contribuyendo al desarrollo de nuestra provincia, de nuestra región, de nuestro país. Tan es así como lo expuso hace momentos un señor congresista, en este último año 2020 los ingresos ascienden a un monto aproximado de 8 millones de dólares, superando en el año 2019. Año a año se viene superando los ingresos como producto de las agroexportaciones. Asimismo, también el otro problema que tenemos o preocupación que tenemos es que con la promulgación de la ley número 31.110 de la ley del régimen laboral agrario aprobado en marzo de este presente año, se nos considera, tiene alcance para todos por igual, incluido nosotros que somos pequeños agricultores, a la cual eso es muy perjudicial para nosotros porque no tiene un trato diferenciado, por cuanto nosotros difícilmente podemos cumplir con todo lo que se establece en esta ley. ¿Ve? No tenemos ninguna consideración por ser pequeños agricultores. En ese sentido, también necesitamos que se nos brinde un trato preferencial. Asimismo, también no existe ninguna norma que establezca el retorno del por IGB por concepto de las ventas de nuestros productos. Nosotros adquirimos diversos productos, insumos, herramientas, todo tipo de insumos para nuestra actividad, pero sin embargo, cuando vendemos nuestros productos, no percibimos el retorno por concepto de IGB. Asimismo, también tenemos una gran preocupación por cuanto lo viene anunciando nuestro señor presidente de la República, que existe la gran probabilidad de que el Servicio de Sanidad Agraria, que es una entidad, una institución con la cual trabajamos codo a codo, mano a mano, muy articuladamente, pueda depender de los gobiernos regionales. Eso, sinceramente, no estamos de acuerdo con nosotros porque es que pasen a los gobiernos regionales sería perjudicial para nosotros, por cuanto no es ningún secreto que hay demasiada corrupción en los gobiernos regionales, hemos perdido la confianza en los gobiernos regionales. Entonces, todo ese tipo de temas de preocupantes para nosotros, no tenemos la opción de poder exponerlos en este grupo de trabajo. Entonces, una vez más reitero, señor presidente, señores congresistas, integrantes de esta comisión agraria, interceder, ya en el transcurso de la tarde, posteriormente, estaré presentando un documento sustentando todos estos pedidos, por favor, y espero, pues, contar con su respaldo, con su apoyo, señor presidente. Muy amable por su atención, por brindarme esta oportunidad. Correcto. Señor Marcelo Méndez Salas. Hemos escuchado muy atentamente los integrantes de la Comisión Agraria. Agradecemos por la exposición. Y si alguno de los señores congresistas quiere hacer uso de la palabra. Bueno, en caso contrario, agradecerle nuevamente a la invitación al señor Marcelo. Hemos tomado nota de su pedido, compartimos su preocupación e inmediatamente hacemos traslado al Midagri. Asimismo, agradecerle ya por su exposición y le invitamos a retirar como le estime conveniente, señora secretaria. Sí, señor presidente, ahora pasamos, tiene más puntos en la agenda, cierre de sesión. Correcto. Señores congresistas, finalmente se consultará la dispensa de trámite de la aprobación en acta para ejecutar los acuerdos. Señora secretaria técnica, así va a ser realizada la votación nominal.
Muy bien, señor presidente, vamos a tomar la votación para el cierre de la sesión. Señor congresista Raúl Felipe Doroteo Carvajo. Aprobado. Señor congresista Freddy Ronald Díaz Monago. Aprobado. Señor congresista Oscar C.A. Choquechambi. Señor congresista Oscar C.A. Choquechambi. Señora congresista Margot Palacio Guamán. Señora congresista Margot Palacio Guamán. Señora congresista María Elizabeth Taipe Coronado. Señora congresista María Elizabeth Taipe Coronado. Señor congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona. A favor, congresista Gutiérrez, a favor. Señor congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona. A favor, congresista Gutiérrez. Gracias, congresista. Señora congresista Nilsa Merli Chacón Trujillo. A favor. Gracias, congresista. Señor congresista Héctor José Ventura Ángel. Señor congresista Héctor José Ventura Ángel. Señor congresista Eduardo Castillo Rivas. A favor. Gracias, congresista. Señor congresista Ilish Freddy López Ureña. A favor. Señor congresista Idelso Manuel García Correa. A favor. Señora congresista María Jessica Córdoba Lotón. A favor. Señor congresista Miguel Ángel Sixia Vázquez. A favor. Señor congresista Héctor José Ventura Ángel, su voto. Cierre de la votación. A favor. Acuerdos. Gracias. La congresista María Margo Palacios no se encuentra. Vamos a ver. Congresista Jorge Samuel Coahuila Juárez. Abstención. Abstención. El congresista Oscar C.A. Choquechambi. Congresista Oscar C.A. Choquechambi. Ok, señor presidente, el cierre de la sesión para tomar los acuerdos ha sido aprobado por mayoría. Correcta, señorita secretaria. Habiéndose aprobado por unanimidad la dispensa del trámite de la votación del acta, para votar los acuerdos, agradeciéndoles su presencia y siendo las 3 y 17, y fue aprobado por mayoría. Siendo la corrección, ha sido aprobado por mayoría. Mi votación a favor del congresista Oscar Cea. Correcto, correcto. Perfecto. Tomando igual, nota, señorita secretaria. Por mayoría. Sí, señor. Okay. Siendo las 13 y 17 horas del miércoles 6 de octubre, se levanta la sesión. Muchas gracias, señores congresistas. Hasta luego, señor presidente. Gracias.